Bueno, pues estamos en un nuevo juego, en este caso Ark. Es un juego que yo lo jugué hace como 7 años, creo. Y jugué el tercero de los capítulos. Ese es el primero, el de lo que la esfera se llevó. Es el primero, luego hay otro que se llama La chica que nunca estuvo allí. Y el último, el tercero, sería La gran evasión o La gran fuga, algo así. Que es el que yo jugué, ¿vale? El tercero. Me encontré este otro día por 1 euro y digo, bueno, pues lo voy a jugar, pero resulta que es un pack y vienen los 3 capítulos, así que voy a hacer los 3 capítulos. Y este año, 2024, supuestamente sale el cuarto capítulo, ¿vale? Así que nada, lo jugaremos. Vamos a empezar con la guía, ya sabéis, esto es una aventura gráfica point and click. Y ya si os funciona, si os sirve la guía y estáis atascados en un sitio, no sabéis cómo hacerlo y os sirve, pues suscripción y like, que siempre vienen bien, ¿vale? ¿Puede el amor surgir de una mentira? ¿Puede un enemigo salvarte la vida con un engaño? El día que conocí a Blaine, todo era diversión y juerga. No había letra pequeña. Nadie me dijo que salir a pasarlo bien aquella noche traería tantas consecuencias. ¿Pero qué coño? A pesar del dolor de cabeza y las lagunas mentales, lo bien que me sentía y el caos que reinaba en mi habitación me hacían saber que había sido una gran noche. Bien, empezamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es abrir el armario para cambiarnos de ropa. Pondré melancólica con el pasado en otro momento. Ámbar, buenos días. Ahora no tengo tiempo para jugar contigo. Venga, espérame. Esa soy yo. Alicia Bamboles, estudiante de periodismo y delincuente fichado. Mi vida como brillante aspirante a policía era feliz. Y mi familia, de tradición en el cuerpo, estaba orgullosa. No me preguntes qué sucedió. Yo tampoco lo entendí muy bien. Un objeto apareció en mi bolso, me ficharon, mi carrera se fue al garete antes de haber comenzado. El orgullo se convirtió en decepción, broches y yo acabé estudiando sin demasiado interés la carrera donde pensaba que explotaría mejor mis habilidades para la deducción. Ok, no hemos cambiado. Así que ya de aquí, básicamente no tenemos que hacer nada más. Vamos a salir. Buenos días, señorita Bamboles. ¿Cómo está hoy? Tengo una resaca increíble. Llego tarde a clase y he perdido a mi compañero de piso en medio de una noche que no recuerdo. Por lo demás, de fábula. Vaya, la veo un poco derrotista. No es lo que me esperaba de usted. Vale, ya que estamos aquí, vamos a hablar con Bolifei. ¿Habías oído hablar de mí? Se decía que era la persona más inteligente de la base. Sí, era la que sabía leer. ¿Quién eres? Soy el agente Bolisei.
Llevo en este barrio 5 años. Nos saludamos todas las mañanas. Sí, claro, perdona, ya sabes, la resaca. No tengo ni puta idea de quién eres. Vale, lo de esto me lo voy a saltar porque es una... Bueno, venga, sí, lo vamos a hacer todo. ¿Podrías esclarecer qué pasó ayer? Claro, pero tendría que hacerte unas preguntas para hacerme una imagen mental. Adelante. ¿Cuántas personas había al entrar en el local al que fuiste? ¿Es relevante? Tengo que hacerme una imagen mental. Unas 8. ¿Cuántas eran mujeres? Ninguna. ¿Había algún hombre? Joder, a lo mejor dejamos este tema. Tengo prisa. Bueno, no se altere. ¿Sabe lo que siempre decía mi madre? ¿No quiero más fiestas con hombres desnudos en mi casa? ¿Cómo has sabido que...? Es igual. ¿Debo entender que tiene algún problema conmigo o con el cuerpo de guardias? Ah, ¿que lo has notado? Obviamente está resentida hacia el cuerpo por sus pasados problemas con la ley. Prohibirme entrar en el cuerpo por un delito de posesión de algo que ni era mío ni sabía por qué estaba allí. Creo que es como para estar resentida. En fin. Te dejo trabajar. Chao. Vamos a entrar en el bar. El bar de Frankie. Una de las pocas personas en las que confío. La música y la decoración te transportaban a una época pasada según entrabas. Pero el extraño olor de sus hamburguesas te traían al presente de manera inmediata. ¿Nuno? ¡Nuno! ¿Qué hace mi compañero de piso durmiendo en la barra? Aquí, hígado de acero. Ayer, al volver de la discoteca, como ibas acompañada, decidió entrar y esperar aquí tomándose algo para no cortarte el rollo. Después de un zumo y un chupito, se desplomó encima de mi barra. Vaya, qué mono. Sí, nada de hígado, pero todo corazón. ¿Y conoció al chico que subía a mi habitación? Tengo que interrogarle. ¿Cómo lo despierto? En ese estado, solo se me ocurre un remedio. El levantamuertos. ¿El levantamuertos? Sí. Es una mezcla de sabores y sensaciones que contrarresta el alcohol en sangre, por extrema que sea la borrachera. Si me traes los ingredientes necesarios, no tengo problema en prepararle uno. ¿Qué tengo que traerte? Algo que caliente. Algo que despierte. Algo que limpie. Algo que ponga los pelos de punta. ¿No había tomado nada en toda la noche? No. Seguramente a su límite de alcohol interno le faltaba exactamente un chupito para llegar al tope. Vale, captado. Ya hablaremos de él más tarde. Vale, vamos a hablar con Frankie otra vez. Y le vamos a preguntar, bueno, vamos a preguntarle por todo. Tengo que ir rápido a la facultad. Entiendo. ¿Por eso paras primero en un bar? Bueno, rápido, pero despierta. Dios, tengo una resaca increíble. No pienso volver a beber. Con el alcohol que tenías ayer en sangre, tendría resaca hasta yo. ¿Te pongo algo? Sí, gracias. Una cerveza y un Fast and Furious. ¿Completa o con todo? Completa. He perdido mi bolso y una pulsera. Y es importante, la pulsera es un recuerdo familiar. ¿Te suena haberlo visto? Puede ser. Prueba en objetos perdidos, en la universidad. Llevé algunas cosas esta mañana. Y... Te dejo trabajar. Chao. Vale, para hacer levantamuertos necesitamos 4 ingredientes, ¿vale? El primero está aquí, que es el tabasco. Anda, ¿tabasco? Con lo que me gusta a mí el picante. Ahora ya tendríamos el que calienta. Vamos a salir de aquí. Vamos a darle la hamburguesa a Ámbar, ¿vale? What the fuck? ¿Ha cortado el vídeo o qué? No, eso no va a valer. Vale, pues espérate. Dios, tengo una resaca increíble.
No, supuestamente el perro tiene que vomitar la... Si ayer en sangre, tendría resaca hasta yo. ¿Te pongo algo? Sí. Sí, gracias. Una cerveza y un Fast and Furious. ¿Completa o con todo? Con todo. Bueno, yo he pedido la de completa. A ver si es que hay que pedir la de con todo. Te dejo trabajar. Chao. Vale, entonces hay que pedir la otra. No hay que pedir la completa, hay que pedir la de con todo, ¿vale? Dios santo, no se la come ni el perro. Vale, pues ese sería el segundo ingrediente, ¿vale? Este sería el que te pone los vellos de punta. Nos falta el que despierta y el que limpia. Bien, pues vamos a ir a la universidad. Vale. Entramos en la universidad. Oye, ¿qué haces entrando con tu mascota aquí? ¿Qué? ¿Desde cuándo no se puede entrar aquí con perros? ¿Quién dice que hablaba contigo? Vale, hablamos con William. Llego tarde. ¿Dónde reparte el profesor Raiderman los trabajos? En su despacho. Según subes, el pasillo que tienes a tu izquierda. Gracias. Vale, vamos a llevarnos los tres refrescos de Skunk. Las tres variedades de Skunk. Y vienen ordenadas por el porcentaje de adicción. Skunk Cola, el original. No se pelee, hay para todos. Tiene las tres variedades de Skunk. Y vienen ordenadas por el porcentaje de adicción. Skunk Unansi, dulce sabor afrutado. El doble de nutrientes, la mitad de calorías, el mismo absurdo precio. Tiene las tres variedades de Skunk. Y vienen ordenadas por el porcentaje de adicción. Super Skunk, desatasca tuberías, limpia las arterias, mata los gérmenes. Nunca una bebida no alcohólica fue tan corrosiva e inestable. Vale, vamos allá al despacho del profesor Raiderman. Vamos a mirar el cartelito este, que es importante porque vamos a saber el número de teléfono de Raiderman. El teléfono de Raiderman. Bien, ahora ya sé cómo quitarme el aburrimiento en mi tiempo libre. Y ahora sí, vamos a hablar con el profesor. Vaya, señorita Vangolis, ¿cómo usted a estas horas? Sabe que llega tarde, ¿no? Sí, lo siento, llevo unos minutos tarde. Bueno, lo suficientes me temo. No quedan trabajos que repartir. ¿Qué? ¿Ninguno? Pero si tiene una montaña de artículos ahí dentro sobre los que escribir. Entiéndame. ¿No cree que sus compañeros se extrañarían si le doy un trabajo a pesar de haber llegado tarde? Tengo las notas más altas de esta carrera. Tengo artículos mejor escritos que los suyos. ¿Cree que mis compañeros van a extrañarse menos si me suspende por retrasarme un par de minutos? Amo esta profesión. Me costó caro llegar a donde estoy para que una estúpida delincuente fichada esté cuestionándome delante de mis alumnos. Me da igual el talento natural que tenga para la investigación. Es una don nadie. Llevo años buscando la manera de quitármela de en medio y acaba de ponérmelo en bandeja. Tiene hasta esta noche para entregarme un trabajo de investigación en la línea de los aprobados por la dirección para este curso. Que le vaya bien. Vale, vale. Con lo de que tengo artículos escritos mejor que los suyos, quizá me he pasado. Pero es que son gilipollas. Finalmente, tras años de cabrearlo con mi actitud soberbia y pasiva hacia él y su profesión, había conseguido que me pusiese contra las cuerdas. Ahora tenía que conseguir saber cómo fuese los temas que trataban los trabajos, si no quería que se saliese con la suya. Bien. Vamos a conseguir el tercero de los objetos para el levantamuertos. Y lo que vamos a hacer es mezclar este skunk con este
y el líquido que resulta lo vamos a usar en el robot, ¿vale? Vale, cogemos este bidón. Bueno, por lo menos ha caído en batalla y con honor. Descanse en paz. Y este es el objeto que limpia. Increíblemente cabe en el bolso. Pues ya tenemos 1, 2 y 3 de los ingredientes para el levantamuertos. Vamos a intentar hablar con William, a ver si nos da... podemos hablar de los objetos perdidos. Antes no me dejaba. ¿Qué tiene en ese termo? Café. Solo café descafeinado. Vale. ¿Cómo va el trabajo? Estoy liadísimo. Nos vemos, William. Vale, la primera vez que jugué, como lo fui pulsando todo y leyendo todo, llegó un momento en que tenía conversación con este hombre para que me diera los objetos perdidos. Como ahora no me sale, lo que vamos a hacer es seguirlo, el juego, y hay como una especie de... Ahora lo veréis, no voy a decir más nada. Vale, hemos mirado el teléfono de Raiderman, entonces podemos... Sí. ¿Quién es? Hola. ¿Está el profe Ado? Sí, de nombre Respet. ¿Eh? No, no es aquí. Aquí no hay ningún profesor respetado. Pero me cago en... Y así le podremos hacer 10.000 bromas, ¿vale? Pero nos vamos a ir. Vamos a ir al... Too Fast to Foodies, bueno, a la calle. Y vamos a usar el otro Skun aquí en la alcantarilla. Bueno, veamos si esto hace una reacción tan explosiva como dice en la lata. ¡Adiós! ¡Callaos ya! Vamos a coger la botella. No sé qué me parece peor de Manser. Si la mala leche que tiene o que desperdicia así el alcohol. Esto es licor reliano de primera. Ok, ahora vamos a ir otra vez a la universidad. Vamos a hablar con William. Hola. Nos vemos, William. Realmente no vamos a hablar con William. Lo que vamos a hacer es directamente darle el licor. ¿Le apetece añadir un poquito de este condimento a su café? ¿Beber en horas de trabajo? ¿Yo? Ni de broma. Bueno, hombre, son unas gotitas. Para aligerar el peso de la mañana. Nadie se va a enterar. Bueno, no te voy a decir que no. Unas gotas simplemente, para darle un poco de fuerza a este café. Esto ya es café de verdad. Vale. Se queda groggy y sale esta pantalla que la primera vez que jugué a mí no me salió. O sea, que me he saltado algo. Porque sí es verdad que la primera vez que yo jugué le decía... ¿Cómo se llama? Alicia. Que necesitaba ver los objetos perdidos y él sacaba el cacharro este. Y conseguíamos el bolso. Pero no sé por qué, que me he saltado. Que no me sale. Entonces
lo hacemos así y se consigue. Y ya que estamos, vamos a conseguir también la cámara de Nuno, ¿vale? Vaya, es la cámara de fotos de Nuno. Pero solamente se puede acceder a un par de fotos de muestra. En algún punto de la noche se activó el bloqueo antirrobo. Hasta que se lo quite él, no hay manera ni de hacer más fotos ni de acceder a las que hay dentro. Ok, y si miramos en el bolso que supuestamente hemos recogido, habría un ladrillo, ¿vale? Pues el ladrillo lo vamos a usar en la máquina de café. ¿Pero qué ha pasado aquí? Esto es intolerable. La máquina está rota y está desparramando todo el café de dentro. Vale, pues vamos a coger los vasos. Y vamos a llenarlo de café. Vale, ya tenemos 1, 2, 3 y 4 ingredientes. Podemos seguir a por él. Levanta muerto, pero nos falta con qué echárselo al a Nuno, ¿vale? Entonces podemos venir hasta aquí. Darle los ingredientes a Frankie. O mejor, como vemos que está Raiderman aquí. Y necesitamos saber lo de los trabajos que tenemos. Lo que vamos a hacer es volver a la universidad. Quitarle las llaves a William. Vamos a ir al despacho de Raiderman. Y vamos a usar la llave. He necesitado romper propiedad pública, drogar al Bedel y provocar una explosión para poder colarme aquí dentro. Espero que valga la pena. De aquí vamos a coger el filtro. Igual le saco partido a esto. Bueno, y de paso molesto a Raiderman, que sin duda es un aliciente. Vamos a mirar la pantalla. Vaya, mira por dónde. El correo que le había llegado a Raiderman era un soplo sobre algo jugoso en el polígono industrial de las afueras. Según el confidente, en un almacén de carga situado al lado de la parada 32 del metro, se podría encontrar material suficiente para hacer el artículo de su vida. Los trabajos a entregar eran todos de investigación. Cogí el que tenía la temática más vaga, buscando adaptar lo que encontrase a lo planteado por el trabajo. Entregarle un trabajo a Raiderman en el día y usando como fuente un soplo destinado a él era justicia poética. Ok, pues ya sí tenemos todos los ingredientes para el levantamuertos, así que vamos a ir al Fast Foodius. Puede ser, me vale. En cuanto me traigas el resto, haremos la mezcla. Primero, el café que hemos cogido de la máquina que hemos roto con el ladrillo. Segundo, el tabasco que lo cogemos de aquí mismo. Marchando algo caliente. Me vale. En cuanto me traigas el resto, haremos la mezcla.
Tercero, el vómito del perro al comerse la hamburguesa con todo, no la completa. Aquí tienes algo asqueroso. A mí por lo menos me pone los pelos de punta. Menuda pinta. ¿De dónde has sacado esta mierda? Uf, si yo te contase. Me vale. Y por último, cuando me traigas el resto, haremos la mezcla. Y por último, el que limpia. Algo que limpia, está claro. Va a quedar por dentro como una patena. Y ahora le vamos a poner el filtro que hemos cogido de la máquina de agua de Raiderman a Nuno. En plan embudo. Y le vamos a dar el levantamuertos. Vaya, levanta muertos sí, pero se vuelven a caer al momento. Nah, en unos minutos y con una ducha, estará como un pincel. ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado aquí? No te preocupes. Mientras te duchas, adecento un poco todo esto. ¿Te encuentras mejor ya? El gélido abrazo de la muerte no me llegará todavía. Ha sido solo un final deprimente para una noche oscura y sin vida. Ajá. Empiezo a pensar que hubiese sido mejor dejarte inconsciente. Oye, ¿con quién estuvo ayer por la noche? Ah, sí, con este. Tenía algún tipo de cargo en la estruendosa discoteca a la que fuimos. Parecía simpático. Ya veo. ¿Sabes dónde está mi pulsera? Que yo recuerde, la llevabas puesta cuando entramos en la discoteca. Así que o bien la perdiste allí, o luego cuando estuviste con el tío. Dios mío, menuda cara de borracha. ¿Tanto bebí ayer? Bueno, si quieres una medida exacta, creo que te la debería dar en cubos en vez de en vasos. Bien, me lo imagino. Oye, gracias por todo. ¿Me dejas tu cámara para un trabajo de clase? No siento apego por las cosas materiales. Son solo cosas que nos atan a un mundo que nos detesta. Lo tendré en cuenta cuando necesite dinero. Ok, tenemos la cámara de foto. Ya sabemos dónde... Ya sabemos dónde está el... con quién estuvimos anoche, ¿vale? Y es que estoy leyendo la chuletilla esta que tengo. Y ya deberíamos poder entrar al metro, ¿no? Ahí estamos. Y vemos a un rockero aquí viendo porno. Hola. Sí. Aquí no se puede pasar. Váyase para atrás. ¿Y como un chico como tú en un lugar como este? Bueno, verás, estoy trabajando. No debo distraerme mucho. Lo siento. Pero hombre, ¿descanso para charlar? No. La verdad es que no puedo. Quizás más tarde. Vendo estas bonitas chaquetas de piel. ¿Qué? ¿Qué chaquetas? Nada, es igual. ¿Me dejas pasar? Casi que no. Perdón, no quería molestarte. Vale, como no podemos hacer nada, volvemos. Nos cambiamos de ropa. Y volvemos al rockero. Hola. Sí. Hola. ¿Sigues tan liado como antes? Sí, un poco.
Bien, está como atontado mirando para mis pechos. Si quiero hacer algo, tengo que aprovechar ahora. Y le achuchamos al perro. ¡Eh! ¡Quieta ahí! ¡Devuélveme mis llaves! Vale, miramos la zona oscura. Tenemos el Rottweiler más listo del mundo. Vamos a coger la cuerda. Vamos a colocar la barra. Vamos a colocar la cuerda en la estantería. Y vamos a hacer que Ámbar tire de la cuerda, ¿vale? Vale, ya tengo la pata agarrada. Solo me falta darle utilidad. ¿Pero qué coño? La esfera. Es la esfera otra vez. Siempre he querido volver a encontrarla para entender lo que era y ahora que la tengo delante, una parte de mí quiere tirarla por la ventana y olvidar que existe. Bueno, desde luego si te pillan otra vez con ese objeto encima, se trate de lo que se trate, dudo mucho que se conformen con creer que te lo encontraste de manera accidental otra vez. Pero es que es la verdad. No entiendo por qué entra y sale de mi vida. El llevatazo de hoy ni siquiera era para mí. Como amigo, te debería recomendar que la tirases a las vías del metro y te olvidases por completo. Pero creo sinceramente que deberías seguir adelante con la investigación. ¿Tienes alguna pista de por dónde seguir? Tengo la foto. Estoy convencida de que el chivatazo no era por este objeto. Ese camión ocultaba algo. Y sea quienes sean los que lo ocultan, son los mismos que mantenían esto en secreto. Sí, tiene sentido. Pero a mí, en principio, ese camión no me llama especialmente la atención. Es uno más. Tendrás que preguntar por ahí. Eso haré. Gracias por todo, Frankie. A mandar, Alicia. Si necesitas algo, aquí me tienes. Vale, pues le vamos a enseñar la foto a Bolisei. ¿Te suena de algo este transporte o su matrícula? Pues no. ¿No? ¿Por qué no? ¿Sabes algo? Si sé algo o no es una cosa, pero después de todo el desprecio y las malas formas que me has mostrado a mí y a todo el cuerpo de guardias durante todo el día, no pienso mover un dedo para ayudarte. Vale, le hablamos del padre, ¿vale? Oh, y con lo bien que hablaba mi padre de usted, agente Bolisei. ¿Su padre? Claro que sí. No paraba de mencionarlo. Vaya, vaya. ¿Y qué opinaba de mí como policía? Vale, le tenemos que decir que era un agente moderno, despistado y tranquilo. Si no me equivoco. Que era un agente moderno, despistado y tranquilo. Ya veo. ¿Y de mi trayectoria qué opinaba? Estudiaste... Patrullaste y fuiste condecorado. Que estudiaste, patrullaste y fuiste condecorado. Ajá, ya, ya. ¿Y cuál es mi nombre de pila? Otto. Otto. Pues era cierto. Es increíble cuánto sabes de mí. Siento haberme puesto así. Entiéndeme, la presión del puesto, el peso de la placa... Claro, claro, sin problema. Entonces, ahora sí le enseñamos la foto. ¿Te suena de algo este transporte o su matrícula? Es un transporte estándar, pero la matrícula la conozco. Este en concreto es un transporte encargado de suministrar bebidas a los locales del grupo Ciusudra. Entiendo.
Son muchos locales. ¿Podrías cargarme en la PDA una lista con sus localizaciones? Sin problema. Listo. Había muchos locales que me sonaban de la enorme lista que me había pasado el agente. Prácticamente todos los locales de la zona, excepto los bares controlados por alienígenas como Frankie, eran controlados por el grupo Thiusudra. Pero había uno que me llamaba la atención en particular. Era el momento de recuperar mi pulsera y aprovechar mis contactos con el encargado de la discoteca para intentar ahondar en el misterio de la esfera dorada. En cualquier caso, más me valía encontrar ese camión si pretendía tener un trabajo decente que entregar a Raiderman antes de que acabase el día. Bien, entonces, tenemos que ir a la universidad. Vemos que está aquí, el puesto está abierto y que está Bob, ¿vale? Hola, ¿quién eres? Bien, debe ser el día oficial del gilipollas, salen como setas. ¿Mono sin pelo? ¿Tienes algún problema, imbécil? Ya, y la educación de los bambolis es lo que me impide pegarte una paliza en tu propia oficina. ¿Qué vendes aquí? ¿Tienes del Space Club? Pero si eres el primer cartesiano que veo en este distrito en años. ¿Cuál es tu nombre? ¿Bob? ¿Todos los miembros de tu raza son así de babosos o tú entrenas especialmente? Tengo algo más interesante en otro sitio. Chao. Vale, no recuerdo si he mirado esto, entonces voy a hacerlo un momento. Tenemos que mirar la estatua. Leopold. Celebridad, eminencia y referencia para cada catedrático de la universidad. Sus logros lo hicieron digno de que el edificio fuese renombrado en su honor. Y ahora sí, vamos a entrar. Hablamos con William. Hola. Tengo manía con hablar con William, ¿eh? Nos vemos, William. Lo que vamos a hacer es darle, tirarle a Raiderman a William. ¿Qué opina del profesor Raiderman? Oh, es una bellísima persona. ¿Una bellísima persona? Pero si quita los carteles de suelo mojado solo para ver cómo la gente resbala y así reírse del golpe. Pero si pone trabajos de cuarto a los de primero solo para indicarles lo inútiles que son por no saber hacerlos. Es para motivarlos. Así intentan superarse. Entran clases de otros profesores para corregirlos y dejarlos en ridículo delante de sus alumnos. ¿Les indica sus errores para que mejoren? Mira, es imposible que le caiga bien. No me lo creo. Vale, vale. Es cierto. Es un cabrón. Un desgraciado y posiblemente la peor persona de este edificio. Pero, ¿qué digo? ¡Es la peor persona de este edificio! ¿A quién se le ocurre exigir una máquina de café para que los trabajadores no podamos hacer descansos, eh? ¿A quién? Bien, deberíamos sacar algo más de información. ¿Sabe algo de la estatua que preside la facultad? ¿El tal Leopold? ¿Que Raiderman se derrite como una colegiala cuando escucha su nombre y que es muy famoso? Vale, tenemos la información que queremos. Tenemos que hacer que Raiderman salga de su despacho otra vez. Y lo que vamos a hacer es llamarlo desde la cabina.
Hola, Reidy. Soy mami. ¿Quién? Por Dios, madre. Ya le paso suficiente dinero como para que no venga a verme. Tengo que trabajar. Lo que se dice un hombre de familia. Vale, no sé por qué. Hola, hola, sí. Soy un alumno discapacitado. ¿A mí qué me dice? Póngale ruedas de cross a la silla y suba por las escaleras como todo el mundo. Menudo gilipollas. Vale, entonces tendremos que hablar primero con... con Nuno. No, pero... A ver, espera, dame un segundo. Tiende Bob, Nuno... Claro, es que deberíamos poder hablar por teléfono y hacernos pasar por... Deberíamos poder hacernos pasar por Leopold este, tío. Ah, claro, porque es así. ¿Verdad? No me acordaba. Vale, era así. Hola, buenos días. Soy la secretaria del profesor Edward Leopold. ¿Es usted el profesor Reiderman? ¿Edward Leopold? Sí, sí, por supuesto, soy yo. Bueno, quiero decir que yo soy el profesor Reiderman. No, Edward Leopold. Claro está. Llamaba para comunicarle que el señor Leopold lleva tiempo asombrado con su trabajo y quisiera concertar una cita con tan reputado colega. Sí, esta tarde en la universidad. ¿Sigue ahí? ¿Aló? ¿Aló? Claro, claro. Prepararé todo para su llegada. No se preocupen para nada. ¿Pero qué hace esto aquí? ¡Tú, Cardesio desgraciado! ¡Mueve este cacharro antes de que te traiga tantos agentes armados aquí que te parezca que estás vendiendo las entradas en un desfile militar! Nosotros vamos a hacer es entrar, subir y hablar con Nuno. Y tenemos que hacer que Nuno intente suicidarse. Hombre, ¿qué tal, Nuno? ¿Contemplando las nubes? Escrutando lo inescrutable. ¿No ves lo infinito del cielo? ¿Lo bonito de la soledad del universo? En una época de viajes espaciales y colonización planetaria, yo no llamaría al cielo inescrutable, la verdad. ¿Pero qué hay más allá? ¿Qué hay una vez pasado el umbral? ¿Será tan bonito como lo que vemos ahora? Vale, atento porque... ¿Más aún? ¿Pero de qué narices me estás hablando? Madre, ¿eres tú quien me indica el camino? ¿Debo dirigirme hacia la luz? Usamos el perro en él, ¿vale? ¿Qué espectáculo es este? Pero si ni siquiera está sangrando. Os exijo que quitéis todo esto de aquí antes de que llegue el señor Leopold. Menuda que has montado, Ambar. Vale, y ahora, mientras que el cardesiano está mirando la moto en la que se ha caído Nuno encima, nosotros vamos a entrar en el puesto y nos vamos a llevar... Se suele usar como puesto de venta. Nos vamos a llevar las entradas de la discoteca, ¿vale? Ok. Vamos a la residencia. Nos cambiamos de ropa. Vamos al metro.
Bien, tenemos que... ventanilla... y empezar a decir socorro. Ay, ¡socorro! Volvemos a decirlo. ¡Ayuda! ¡Ay, qué fuerza! ¡Muy bien, bonita! Ahora espérame ahí. La perra aboya la puerta y nosotros lo que vamos a hacer es usar la cuerda. Aquí donde pone cerradura. Y lo vamos a tirar aquí a farola. Resultó ser simplemente agua con un detergente altamente adictivo. Lo que abre las preguntas de cómo es que ha pasado unos controles de sanidad y cómo a la compañía se le ha permitido durante años poner publicidad engañosa sobre la bebida por todas partes. Pero eso quedará para otro día. Raider mantiene su trabajo y yo espero una nota bastante alta. Me toca ponerme con cosas más importantes. Hola. ¿Has tardado poco en volver por aquí? Sí, bueno. Espero que no se te suba mucho. Aunque me encantaría pensar que has venido por mí, algo me dice que te has dado cuenta de que has perdido esto. Pues sí, gracias. No recuerdo haberla perdido, la verdad. Espero que no te la hayas guardado para poder verme hoy otra vez. Quizás... que no se te suba mucho. Aunque hayas venido a por la pulsera y no porque estés interesada en mí, ¿puedo invitarte a una copa? Bueno, prefiero pagármela yo, pero podemos charlar un ratito mientras me la tomo. Perfecto. Y así es de cabrón el profesor Raiderman. ¿Y le pudiste entregar un trabajo finalmente? ¿Cómo lo hiciste? Nada interesante, la verdad. Le insistí un poquito y me dio uno que tenía por allí. Si en el fondo soy su ojito derecho. Entonces, puede que no sea tan cabrón como piensas. Puede. Perdona, me llama mi jefe. Vengo ahora. ¿Sí? Ah, hola, Nuno. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho qué? Bien. Este tal Raiderman, tenemos que ver qué hacemos con él. Ha estado en el almacén. Eso en su artículo lo dice bien claro. La esfera no está, así que ha tenido que encontrarla. Pero no lo menciona en su artículo, así que tiene que saber para qué sirve. Supongo que ese cabrón planea chantajearnos. Debemos seguirlo y determinar cuánto sabe y con quién más lo ha hablado. Blaine, tú te encargas. Vigílalo de cerca. Sin problema. Tengo una idea de por dónde empezar. ¿Me salvó la vida Raiderman aquel día robándome el trabajo? ¿Nos condenamos Blaine y yo al enamorarnos en medio de farsas y traiciones? ¿Puede el amor surgir de una mentira? ¿Puede un enemigo salvarte la vida con un engaño? Quizás. Puede que hasta este día no me diese cuenta de la fuerza que podían tener las mentiras y los engaños aquí, en donde vivo. Pero así era realmente la vida. En el arca. Bueno, pues... hasta aquí este primer capítulo, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar que salga todos los créditos y esto y aquí cortaremos el vídeo. Como siempre, deciros que cualquier juego que tengáis así, que esté atascado o lo que sea,
dejármelo en los comentarios, que os iré leyendo, os iré contestando a todos y a todas. Y buscaré el juego para grabarlo, ¿vale? Así que ya sabéis, dejadme lo que sea. Y cualquier otra cosa, ya sea para directos, para lo... cualquier cosa que se os ocurra, me lo podéis dejar en los comentarios, que iré respondiendo, ¿vale? Pues nada, juego hasta aquí. Me liaré ahora mismo, empezaré con la segunda parte, que la quiero subir también. Y nada, en cuanto que la tenga lista, la subiré también al canal. Dejamos el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente juego.